Bueno, le dije al club, sobre todo al presidente, que me quería ir porque se lo vengo diciendo durante todo el año, porque me creía que ya era el momento de dar un paso al costado, creía que el club necesita gente nueva, idea nueva, y que para mí la única manera de salir era pagar la cláusula, que eso es imposible, obviamente, y si no, ir a juicio. Y ir a juicio es una locura, yo nunca iría a juicio contra el club al cual amo, al cual me dio todo, al cual me ayudó desde que llegué. El club de mi vida, tengo mi vida hecha en Barcelona. No, como siempre, ¿no? Que yo voy a dar el máximo y que intentaremos dar el máximo para luchar por todos los objetivos y ojalá se dé y se pueda dedicar a toda esa gente que realmente lo pasó mal, lo hizo recién. Salía del Barcelona hace unos días donde sinceramente fue muy duro porque son muchos años y es difícil el cambio después de tanto tiempo, pero nomás llegar acá la felicidad es enorme. Estoy con muchísimas ganas, muy ilusionado de poder empezar a entrenar. Sinceramente quiero que pase ya todo esto rápido, aunque lo estoy como se pusieron a disposición, lo rápido y fácil que fue todo en tan poco tiempo, una más fuerte todavía y lo podamos conseguir. Obviamente una de las causas también fueron el vestuario, Ney, mi María Paredes, que lo conozco, aparte de conocer a todo el vestuario y haber tenido contacto alguna vez, eso también hizo mucho para elegir este lugar. Más ganas, tengo la ilusión y la gana intacta de seguir ganando, y por eso vengo a este club, porque es un club ambicioso. Veo el cuerpo técnico y la plantilla que tengo y creo que está preparado para intentar pelear por todo, para intentar conseguir todo, y ese es mi objetivo, ¿no? Seguir creciendo, seguir dando pasos, seguir ganando títulos y por eso vengo a este club. Ojalá que todos juntos lo podamos